We are here with Breakthrough News at the People's Summit here in Los Angeles, and we are very honored to be joined by Andronico Rodriguez, who is the president of Bolivia's Senate and the vice president of the Federation of the Six Tropics of Cochabamba. Well, first and foremost, thank you so much for being with us. And my first question is, you were a party leader who remained in Bolivia during the coup and helped organize the resistance to the coup. If you could, tell us some of this story. Sí, desde el momento que nuestro hermano Evo tomó la decisión de salir del país para resguardar su vida, nosotros, bueno, los dirigentes de las seis federaciones a la cabeza de mi persona, hemos tomado la decisión de tomar las calles para la resistencia ciudadana de los movimientos sociales y pacífica, sin duda. Porque había y existía un vacío de poder y de manera inmediata se autoproclama la señora Yanine Áñez como presidenta del Estado y pone en marcha la operación conjunta de militares y policías en las calles precisamente con el objetivo de perseguir a los dirigentes del MAS. En su momento el propio ministro del gobierno de facto, ministro de gobierno, dijo bien claro y de manera textual: ahora sí, masistas, escapen como ratas que les vamos a agarrar y los vamos a meter a la cárcel. Entonces, para mí no fue ningún amedrentamiento, más bien fue una fortaleza. Por eso mismo yo tomé la decisión de recorrer todo el país llamando a la unidad, a los movimientos sociales, siendo mayoría los pueblos indígenas y los movimientos sociales no podemos de ninguna manera retroceder en cuanto a la conquista del poder por la democracia. Y por eso mismo hemos tomado la decisión de encaminar nuestro proceso, nuestra lucha, precisamente por la vía democrática. Hemos empezado a organizar, evidentemente, en las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, a nivel Cochabamba, ampliados nacionales del MAS, de las organizaciones matrices como de campesinos, de bartolinos, de interculturales. Y bueno, de esa manera hemos empezado a encaminar precisamente la unidad hacia la victoria, ¿no? Y a mí me enorgullece que mucha juventud se haya puesto activa en ese momento, viendo la verdadera dictadura del gobierno de facto para que tome conciencia y encamine su lucha por el bien de los intereses de las mayorías. Entonces, hemos logrado definitivamente a unificar, es decir, la unidad es arma letal para las grandes victorias y, por supuesto, todos absolutamente hemos tomado conciencia de pueblo para que nuevamente retomemos estos espacios de niveles de gobierno municipal, departamental y nacional y que el pueblo retorne al poder. Entonces, en ese sentido, ha sido muy importante para nosotros la lucha inclaudicable y el trabajo incansable de los movimientos indígenas en plena dictadura, pandemia. Y bueno, finalmente logramos con más del 55% de victoria del pueblo que hoy por hoy nuestro presidente Lucho Arce es presidente constitucional del MAS y tenemos un líder histórico que es nuestro hermano Evo y la participación activa de los jóvenes hombres y mujeres. The Biden administration has excluded a number of countries from the Summit of the Americas, claiming that they're undemocratic. But here at the People's Summit, many are saying that democracy has many different meanings. Bolivia has been very much at the center of the battle for democracy in the Americas. What does the Bolivian process have to offer in terms of this definition of what democracy really means? Bueno, para nosotros la democracia no solo es representativa, sino profundamente es participativa y comunitaria. Es decir, el pueblo tiene que participar en la democracia. Y lo contradictorio es que el presidente de Estados Unidos clasifica quiénes son democráticos y quiénes no democráticos. Y es algo que va en contra de la voluntad de las mayorías de millones de pueblos que habitamos en este continente americano. Nadie puede creerse superior que la autodeterminación y soberanía de un país. Una persona no puede decidir que tú eres democrático y tú eres dictadura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país, por ejemplo? Cuando lograron romper el orden constitucional, asume de manera ilegal la señora Áñez y Estados Unidos reconoce, cuando desde todo punto de vista era ilegal, nada democrático.
y por qué reconoce a un gobierno de facto, bueno, tomado el poder por la fuerza, por el golpe de Estado, como democrático. Cuando ellos dijeron de que las elecciones de 2020 es lo que va a definir si definitivamente eran dictadura de facto o eran democrático. Y cuando llegan las elecciones 2020, nosotros logramos con más del 55% y ellos guardaron total silencio, con seguridad eran ilegal, eran fuera de los parámetros que significa la democracia y cómo Estados Unidos reconoció. Y Venezuela no puede estar al margen de este tipo de eventos, mucho menos Cuba o Nicaragua. O sea, ¿cómo es posible que cataloguemos o pongamos etiquetas de que tú eres dictadura, tú eres no democrático y tú eres democrático? Entonces, no se puede llamar cumbre en su totalidad de las Américas cuando se excluye a unos y se convoca a otros. Entonces, nosotros como Bolivia, definitivamente, en la práctica, conocemos la democracia participativa, representativa y comunitaria, y no así como antes, entre cuatro paredes, decidían quién va a ser presidente, quiénes van a ser asambleístas, y nunca se ha preguntado o consultado a la voluntad mayoritaria que es el pueblo como tal, ¿no? Entonces, para nosotros, de ninguna manera se puede llamar cumbre en su totalidad de las Américas cuando se excluye a unos y convoca a otros. Entonces, desde Bolivia, nosotros expresamos nuestro enérgico rechazo que una persona o un país o un organismo pueda poner etiquetas de que son democráticos, de que son dictadores o de que son países antidemocráticos, totalmente contradictorio a lo que ellos mismos pregonan o profesan. You also serve as the president of the Federation of the Sic Tropics of Cochabamba. Could you explain this organization and the role that it plays in Bolivia? Bueno, la seis federaciones del trópico de Cochabamba está constituido en tres provincias, cinco municipios, ¿no? Estamos en Chapare, Tiraque y Carrasco. Somos cinco municipios institucionalmente. Es una región geográficamente extensa y por tanto productiva. Una variedad de productos. Exportamos banano a Argentina. No solo somos productores de la hoja de coca. Sin embargo, en los años 90, empezando con el plan quinquenal, plan trienal, a partir de la DEA y Estados Unidos, que se ha emplazado con USAID y otros organismos en la región del trópico de Cochabamba, precisamente, para implementar programas de planes como quinquenal, trienal y plan dignidad, en el fondo era coca cero y cocalero cero. Entonces, el objetivo de ellos era tomar la zona geográfica del trópico de Cochabamba precisamente porque tiene no solo una tierra fértil para la producción, sino también recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso el movimiento campesino se organiza en torno a las federaciones, seis federaciones social y políticamente, que ha empezado a unificar no solamente al departamento de Cochabamba, sino a toda Bolivia, irradiando unidad a través de nuestro líder histórico Evo Morales. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, han seguido el camino de lucha inclaudicable y trabajo incansable para lograr, de alguna forma, generar condiciones de la lucha sindical, entrar a la lucha electoral y poder lograr la toma del poder del pueblo para el pueblo. Es decir, antes, en el trópico de Cochabamba, se preguntaron ¿cuándo nos vamos a gobernar nosotros mismos? Y la respuesta salió de la misma organización, en la medida que votemos para nosotros mismos. Es decir, necesitamos un candidato de nuestra clase. Y por eso mismo empezaron a generar liderazgo en torno a Evo Morales. Y ahí es donde se plasma en la práctica de votar para nosotros mismos, para gobernarnos nosotros mismos. Entonces nace del trópico de Cochabamba precisamente la unidad para que se pueda concretar la toma del poder cubrir todas las demandas y necesidades históricas que tenía el movimiento campesino en todo el país. And finally, you serve as the president of Bolivia's Senate. What does your role say about the role of the youth in the Bolivian process? Bueno, a partir de la ruptura del orden constitucional el 2019, he visto la participación activa de la juventud en las calles, en los espacios de foro, conversatorios ampliados, congresos, encuentros de jóvenes,
y permanente formación y lucha por los intereses comunes. La juventud no es pasado, tampoco es futuro, es presente. Por eso nosotros nos hemos dado cuenta desde un inicio en el trópico de Cochabamba de que debemos seguir los pasos de nuestros padres. Entonces yo tomé la firme decisión de continuar precisamente bajo el liderazgo de nuestro hermano Evo, llevar adelante nuestras organizaciones sociales y empezar a unificar a todo el movimiento de jóvenes de diferentes departamentos para que sean parte activa en la lucha frente a cualquier imposición o intromisión de fuerzas extranjeras o de gobiernos neoliberales que como minoría pretenden instaurar una dictadura en base a los principios supuestamente de democracia y de libertad, cuando en el fondo son intereses y ambiciones muy particulares y personales. Y por eso la juventud debemos estar a la altura de la exigencia y la expectativa de los nuevos tiempos. Es así que yo tomé la firme decisión de continuar en la lucha sindical, después lucha electoral, y ahora como presidente de Senado estamos coadyuvando precisamente en la recuperación de la verdadera democracia y reactivación de la economía a través de nuestro gobierno nacional, como es el presidente Lucho Arce. Entonces yo me considero uno más de miles y miles de jóvenes que luchan en Bolivia por sus derechos y continúan el camino de nuestros padres que iniciaron hace décadas atrás, hace 20, 30, 40 años atrás, que hoy por hoy muchos jóvenes están en espacios decisivos como concejales, alcaldes, asambleístas departamentales o asambleístas nacionales. Entonces tenemos que ser la generación activa, propositiva, ávida con propuestas, por supuesto, inquietos, dinámicos, activos, revolucionarios, para que seamos parte del cambio y de la lucha permanente por el bien de las nuevas generaciones. Senador, muchas gracias. Muchísimas gracias.